Partido grande para el Deportivo Guadalajara. Los morados visitan este domingo al Toledo, dos de los equipos con más solera de tercera que luchan ahora por objetivos distintos, pero también con rachas contrarias. Y es que el Toledo aspira a los playoffs de ascenso, mientras que el Deport quiere confirmar cuanto antes su permanencia. Sin embargo, los alcarreños llegan al choque insertos en una buena dinámica, mientras que los verdiblancos encadenan dos derrotas consecutivas. David Freitas afronta su segundo partido al frente del plantel morado y, según él mismo indicó en rueda de prensa, podrá sentarse en el banquillo. Pues yo no tenía ninguna duda de que al final pues el trámite burocrático que había con la federación se iba a solucionar, que no dejaba de ser pues eso, una situación puntual, pues eso, que mi club de procedencia tuvo que adjuntar un papel a la federación y punto. El técnico también repasó la carga simbólica de este partido, ya que fue en Toledo donde el Depor descendió a tercera, las necesidades de unos y otros y el tipo de fútbol que le gustaría que mostrase su equipo. Tiene mucha carga simbólica el partido que se juega este domingo, aquí en el Depor, por supuesto, pues porque desgraciadamente hace unos años fue el equipo que nos descendió a tercera división. Y allí en Toledo es un partido en el que están haciendo un llamamiento a la afición, pues porque tienen muchísimo interés en recuperar lo perdido, o lo no ganado, más bien, en estas últimas dos semanas, a costa del Depor, y nosotros pues evidentemente no se lo vamos a poner nada fácil. Yo creo que ahí me vas a permitir que te diga que estamos al 50% en lo que se supone necesidad de puntos. No sé si me explico. Nosotros necesitamos los puntos, evidentemente, como el aire, y ellos también. Sí, es cierto que nuestra situación es bastante, entre comillas, cómoda, vamos a decirlo así, pues porque tenemos unos cuantos equipos ya por debajo nuestra, con enfrentamientos directos entre ellos. Entonces, al final, la dinámica también me invita a pensar que no vamos a tener problemas y el grupo está trabajando muy bien. Sí, es cierto que Toledo pues tiene algún que otro problemilla tema plantilla, pues porque están encontrándose lesiones inesperadas en esta semana, más la sanción de Santigosa. Entonces pues van un poquito más justos que nosotros. Deberíamos hacerlo así, francamente. La verdad es que en mi discurso no es que vaya el fijarme demasiado en el equipo contrario, que eso no quiere decir que no lo conozca a la perfección, sino que yo lo que quiero es centrarme en mi equipo, que mi equipo crea en sus posibilidades, que tiene muchas. Yo creo que tenemos una plantilla similar a la del Toledo. Hay mucha gente que no da un duro por nosotros, eso lo sé de sobra también, y no me importa ese papel de, entre comillas, segundón o de que no cuente con nosotros, o de tapado, por así decirlo, contra este equipo. Yo sé que el Depor va a marcar la diferencia el domingo. Yo no he echado cuentas. A ver, la gente habla 40, 42. La estadística de los últimos 10 años es del orden de 40-42 puntos. Puede estar más barata o puede estar más cara, pero yo creo que el Depor no va a pasar apuros y que vamos a hacer incluso muchos más puntos que los que marque la salvación. La verdad es que la semana pasada sí es cierto que tuve dos días para preparar el partido. No difirió mucho de lo que estaba haciendo mi predecesor. Las cosas como son, el equipo está bastante bien trabajado en ese, o sea, sobre todo en el aspecto anímico, en el aspecto táctico, pues estoy intentando meter mi forma de jugar, cómo me gusta que defiendan, cómo, pues eso, ese toque personal que le damos cada entrenador a nuestros proyectos. Y a ver, son cosas que llevan su tiempo, pero que vamos, que yo creo que no habrá problema para que este Depor se parezca un poco más al Depor que me gusta a mí que al que vimos la semana pasada. A mí me gusta un equipo que tiene, pues eso, personalidad con el balón, le gusta salir con el balón jugado, que marca el timing del partido, que lleva el peso del partido, más aún jugando en casa, y que sea yo el equipo a batir y a defender, no un Depor en el que tengo que ceder la posesión del balón porque sé que no se lo voy a quitar, como pasó el domingo pasado. Sí es cierto que hay gente que piensa que fue un mal partido del Depor en ese aspecto. Yo creo que los árboles, con todo el respeto del mundo, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que los árboles no les dejan ver el bosque. Yo era consciente de que esa situación se iba a dar, de que Tarancón iba a tener más posesión que nosotros, y yo preparé un partido en base a meter unas contras rápidas y efectivas que hagan daño, efectivamente. Luego, en el puntaje de ocasiones, se ve claramente que nosotros pues, fuimos superiores y que manejamos el partido como quise manejarlo. Recuperamos a Christopher y la verdad es que tengo el privilegio que querría tener cualquier entrenador, que es tener un dolor de cabeza para saber a quién voy a poner el domingo.